Seguimos con este tema que se los prometimos. Les contamos que sí hay buenas noticias y nos alegra mucho cuando estas iniciativas que se convierten en noticias vienen de una franja etaria jóvenes, jóvenes estudiantes que piensan en el bien común, que piensan en los derechos postergados, no de una persona, que estaría bien también, sino de un colectivo de personas que no ha logrado que, por ejemplo, se pueda reglamentar una ley que está vigente hace casi 50 años. En este caso, un grupo de estudiantes de Derecho de la Universidad Austral, en las prácticas, en lo que se llama la clínica de Derecho, litigaron en la vida real ante la justicia, no hicieron un ensayo, sino que tomaron un caso real y llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué fue lo que lograron? Que por primera vez, en un fallo inédito e histórico, la Corte Suprema obliga al Poder Ejecutivo Nacional a reglamentar el tema de las guarderías en las empresas. Aunque no lo crean, esta ley está vigente desde 1974. Si una ley no se reglamenta, se torna obsoleta, queda perdida en el tiempo. Esto es lo que pasó con esta ley, que en su momento, en su origen, estaba contemplada para las mujeres mamás. Pero ahora todo cambia. Mujeres y varones tenemos iguales derechos y responsabilidades para con nuestros hijos. Por eso se amplió el reclamo para padres y madres que sean contemplados en su derecho de poder criar a sus hijos y tener un espacio de cuidado en sus lugares de trabajo. Esta es la nota. En el 2016, cuando tuvimos nuestra segunda hija, empezamos a ver qué derechos teníamos como padres y qué derechos tenían nuestros hijos. Y recordamos esta ley, es una ley de hace 47 años, que probablemente haya que revisar en la actualidad, ¿no? Pero es una ley que hace 46 años trata de guardar y preservar un derecho de la familia, de los niños, que no, todavía nunca se ha cumplido. Habían pasado 42 años, como te decía Jimena, nunca se reglamentó, por lo tanto nunca tuvo aplicación, y entonces ahí es donde propusimos llevar el caso a la clínica jurídica, de la Facultad de Derecho, ¿no?, de la Universidad Austral. Y ahí es donde nosotros iniciamos el amparo. Un grupo de alumnos de abogacía logró algo que hasta ahora era realmente imposible. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por primera vez, obliga al Poder Ejecutivo de la Nación a reglamentar el tema de la guardería de chicos en las empresas. ¿Qué decía el Estado para defenderse de la no reglamentación de una ley que contemple las guarderías? Decía que todavía existía o estaba vigente, por así decirlo, la posibilidad de las madres, en este caso trabajadoras, de solicitar el reintegro del gasto de las salas maternales y de las guarderías a sus empleadores. ¿Y ustedes qué respondieron ante eso? Que no significaba un reemplazo de derechos, sino que era el aumento de derechos que queríamos. No necesitabas tener el reintegro, necesitabas tener a tu hijo cerca, y tanto para madres como para padres. El fallo sin duda marca un antes y un después, porque no solo contempla derechos de hombres y mujeres a trabajar y a su vez criar a sus hijos, sino que también contempla los derechos de los niños a criarse en familia. Se decidió por primera vez sobre lo que es la omisión del Poder Ejecutivo en la reglamentación de las leyes, ¿no?, que es una función constitucional, y que se haya, digamos, decidido favorablemente a nuestra idea de que hay que cumplir con el deber constitucional de reglamentar las leyes. Creo que eso es un antecedente muy importante. Marca un antes y un después, primero porque es la primera vez que se condena al Ejecutivo a reglamentar una ley. Segundo, porque adapta la letra de la ley a esta idea de igualdad e inclusión entre hombres y mujeres. Primero me sentí muy contenta, también estoy muy expectante a ver cómo se reglamenta, ¿no? Pero obviamente muy contenta porque finalmente, digamos, el derecho de fondo es lo que importa, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para que todos los niños puedan tener el derecho a estar cerca de sus educadores, ¿no? Además, beneficia a todos. Sí, a todos, incluso a nosotras y a nosotros como alumnos, eventualmente cuando elijamos ser padres.
El fallo marca un antes y un después, como le decía el informe, en un montón de derechos. Primero, igualdad de hombres y mujeres a tener el derecho a trabajar y también el derecho a la crianza. Por otro lado, contempla los derechos de los niños a criarse en familia, a poder estar cerca de los padres. Lo decía recién una alumna. No importa el reintegro, lo que importa es estar cerca de tu hijo. Y también contempla que no haya menos opciones para las mujeres, porque no solamente ellas están abarcadas en el tema de la crianza en guarderías, sino también los hombres, por lo cual las empresas no es que van a evitar tomar mujeres para evitar tomar la guardería, porque contempla a hombres y mujeres. El fallo salió la semana pasada y en las próximas semanas el Poder Ejecutivo, por orden de la Corte Suprema, sí o sí, tiene que reglamentar esta ley que está sancionada hace 50 años y todavía no se aplicó. Hacemos la pausa, ya venimos.